Inocente la vi, sin saber que el inocente era yo. Y no puedo contar las cosas que ella me enseñó. En mi imaginación me veía como un conquistador, pero ella se mostró como Gálibola en su esplendor. Dime, amor, ¿por qué cierras la puerta así? ¿Por qué dices que confío en ti? No digas que eso es para mí. Se ve intimidante, la verdad. No me parece natural que me tengas colgado así. Y mi familia, ¿qué dirá? Tendrás que casarte. No. Cierras la puerta así, porque dices que confío en ti. No digas que eso es para mí. Se ve intimidante, la verdad. No me parece natural que me tengas atado así. Y tu familia, ¿qué dirá? Tendrás que casarte. ¡Espíritus del mal! ¡Abandonen este cuerpo! ¡Amor, fui sufrido! Pff, ¡amor, fui sufrido! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué pasó? ¡Tamán no ha de estar! ¡Silencio, que estoy en sanación! ¡Pásame las hierbas santas! ¡Para este animal de pasar esa ortiga! ¡Es que este sí que está lleno de mala energía! ¡Es que me hice popú! ¡Fu razón, que apesta! ¡Me hice popó! ¡Ponela! ¡La té de cobre! ¿La qué? ¡Lante de cobre! ¡Eso para los canales de televisión! La televisión por cable, dice. Eso mismo. Lo que pasa es que pasan unas buenas chu, chu. Solo en eso anda pensando, maestro. ¡Tú ya no estás para eso! ¡Unas buenas chu, chuchas quiteñas cantando, digo! ¡Silencio! Este momento voy a empezar la limpieza del cutis. ¡Hasta lo pendejo me pasó este! Y agradezca que solo se le contagió eso, porque con lo cochino que es... No solo eso le puede dar. ¿Qué pasó? ¡Ya se me está cargando! ¡Usted calle y aguante! ¡Prima! ¡Los años! ¡Sigan! Ay, primita, los años, pero sí te vi la semana pasada. Yo creo que el tinte te está afectando. Y aparte el químico, se te ha subido a la cabecita. Ay, pero bueno, mira, te presento a Gaibor, un reconocidísimo chef que me está dando un curso culinario. Ah, ¿como el curso de proctología recreativa que seguiste? No, primita, este es un curso culinario de comida, comida. Ah, bueno, siéntase como en casa. Ya sé que estoy en mi casa, primita. Mejor cuéntame, ¿quién es este pintoresco señor? Ay, él es mi amigo Julio. Él trabaja en mi arte. ¡Qué horror! ¿Golden Shower? No, 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 bella. Es mi arte. Mi arte. ¿Y dónde vives? Yo estoy aquí porque necesito preparar la llegada de mi jefe. Él es un empresario adinerado y de alta alcurnia. Sí, eso me estaban contando antes de que ustedes llegaran. Imagínense casi la realeza en nuestra ciudad. Sí, parece mentira. Parece mentira que esto se estira. Pero, ¡qué guache! Ay, bueno, dejando de lado tanta vulgaridad. Díganos, ¿a qué viene este señor? Mi jefe viene a coger la plata de unos negocios que tiene por acá y... Bueno, ¿cómo le gusta el juego, la diversión? Pues, a divertirse. ¿El juego? La diversión. A coger. Hay que tratarlo muy bien entonces. Claro que sí. Claro que sí. Pero bueno, primita, vinimos porque nos enteramos que te casas. ¡Sí! ¡Qué emoción! Me caso, me caso. Cuenta, cuenta ahí. ¿Cómo es él? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?
Es un ladrón de mi corazón. ¿Y cómo es ese hombre? Debe ser alto, guapo, rubio, muy mozo y con mucho dinero. Chaparro, chiro y loco. Ay, no estamos hablando de usted, señor. Ay, es tierno, amoroso, poético. Sacrebleu. O sea que solo es labioso. Caibor, por favor, no creo que mi primita, siendo tan guapa, haya caído tan bajo, ¿verdad, Bella? Ay, pero no es tan bajo. Me queda por acá. Ya te dije, chaparro. Ay, ya habló Brad Pitt. Pero bueno, Bella, tienes que presentárnoslo, por favor, y saber si está a la altura de nuestra familia. Ay, sí, yo tengo planeado hacer una cena para que lo conozcan. Ay, les va a encantar, es un amor. Antiguadoras. Ay, qué sapo. Deja conocerlo primero para poder juzgar. Bella, aceptamos la cena y también para conocer a tu futuro. Ah, pero no. Yo les voy a enseñar a cocinar. No vaya a ser que a la nena se le dé por invitar unos chablapanes, unas tripas mishki. Porque la verdad se la ve bien carichina. Yo sí sé cocinar. Sé hacer empanaditas, cucharita, huevito revuelto. A ver, no estamos hablando de tus posiciones eróticas. Yo estoy hablando de cocinar. Sabores ácidos, calientes, aceitosos, salados y dulces a la vez. De sensaciones al paladar, de placeres a la vista. Bueno, chicas, yo me despido. No les demoro más, voy a preparar la llegada de mi jefe. Chao, chicas. Adiós. Espera. ¿Qué acaso no te gusta el arte culinario? Quizá con unos traguitos de encima me decida. Adiós. Nos toca esperar a la cena para conocerlo. Tocó. ¿Y a él qué le pasó? Muchachos, esto va para largo. Mejor regrese mañana. Para colmo, esta blusa ni me gusta. Mejor pásame la otra que está más bonita, ¿ya? Peluchito, ¿y ahora qué hacemos? El predicador no nos dio una sola respuesta y el acólito chumadísimo salió de esa limpia. Sí, le vi. Qué buena limpia, ¿verdad? Para mí que me hago eso porque tengo tanta mala suerte. ¿Estás diciendo que te traigo mala suerte? Oh, Peluchita, es por el robo. Mira. ¿Sí le ves? Es un señor. Es mi tío. ¡Tío! 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 ¿Cuál tío, pues? ¿Qué te crees? ¡Español! Abogado para ti. Respeta. ¿Y eso qué es? ¿Tu nuevo uniforme? Negativo, tío. Es que me robaron. Fue horrible. Ratito. Más machito. ¿Qué te robaron? Un suspiro. Más bien, preséntame a esta linda señorita de sonrisa fácil. Ella es Dora. Ella es mi novia. Mucho gusto, señorita. ¿Y su nombre completo no será Débora Dora? No, abogado. Mi nombre es Dora. Linda está. Hasta inocente parece. Sí, ella es bien linda. Y también es muy tierna. ¿Tierna como un choclito? No entendí. Mi amor, chiste malo que luego te explico, sí. Mire, tío, qué bueno que te encuentro, qué suerte. Abogado, respétame. ¿Y por qué suerte? Mire, tío, lo que pasa es que mi Dorita está buscando a la hermana, pero no hemos tenido mucha suerte. ¿Será que nos puedo ayudar, tío? Claro. ¿Cuánto hay? O sea, tío, mi agradecimiento y el agradecimiento de ella. Yo puedo darle. Todavía tiene buque. Bueno, pero con esto podemos empezar. Dime. A ver, mira, tío, fuimos del maestro iluminado de acá arriba, ¿ya? Porque tiene una carta de la mamá de Dora y dijo... Y nos dijeron que regresemos otro día porque estaba en una limpia y el acólito dijo que se demoraba. Hay este par de degenerados. Pero bueno, no se preocupen, yo arreglo todo. Deme la carta. Ellos
ellos se quedaron con la carta. ¿Saben qué? Vengamos mañana. Aquí se van a demorar. Vengamos mañana, cojamos un taxi y nos vamos a la casa ya. No hay problema. Pero ¿y este sector? Un piratita nomás, porque la cosa está mala. Diputado hermoso. Uy, al parlamento, por supuesto. Vamos, ahí ya lo acompaño a su discurso oral. Pero no estoy solo. No importa, llamen a quien sea, ahí para que nos aplaudan. Listo. ¿Qué fetilla se nos puede llevar? Claro, corazón, ya los dejo tirando donde quieran. Vamos, vamos. No, no, mira, tío, no vamos a incomodar a la señorita. Uy. Mejor nos vamos caminando y... No, tío. Pero chicos, ¿sí nos llevan? Claro que los llevo a todos, a donde quieran. Sobre todo tú, que pareces ser alguien que nos puede escoltar. No, no, no. No vamos a incomodar a la señorita. Mejor nos vamos caminando y así es más saludable, ¿sí? Peluchito, yo llevo las maletas. Ay, amor, por eso. Haces cardipes, es a la vez. Ahí se quedan. Yo me voy. No, 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 no. Tío, espérame, no. No, no, vamos a molestar y... ¿Te extraño? Nuestro vínculo familiar tenemos que reforzar. ¿Los vínculos familiares? En otro ratito. Las vinculeadas de amistad. En este rato. ¡Nos vemos! Disculpa, ¿y tienes protección? Para lo que yo te voy a hacer, no hay protección. Que eso es para mí, se ve intimidante.